Pois nesta xa última sesión de mañá da 33 Semana Galega de Filosofía temos entre nos a Juan García Morán Escobedo, que é licenciado en Filosofía pola Universidade de Oviedo, doutor en Filosofía pola UNED e diplomado en Ciencia Política e Dereito Constitucional polo Centro de Estudos Políticos e Constitucionais de Madrid. Na actualidade é profesor colaborador de Filosofía da Historia e Filosofía Política no Departamento de Filosofía e Filosofía Moral e Política da UNED. Con anterioridade, foi membro do Instituto de Filosofía do CSIC e formou parte do Consello de Redacción da Revista Internacional de Filosofía Política dende a súa fundación. As súas liñas de investigación céntranse na filosofía práctica moderna e contemporánea. Entre as súas últimas publicacións, cabería salientar John Dewey, Individualismo e Democracia, Filosofía Política versus Política da Filosofía, unha presentación de Leo Strauss, e o gran relato rehabilitado, Francis Fukuyama e a fin da historia. A modernidade ilustrada trazou un camiño de progreso por onde debía transitar a humanidade, motivada por unha concepción da racionalidade acumulativa e lineal. A aparición da ciencia moderna práctica, co seu paulatino perfeccionamento metodolóxico, sementou a idea dun saber acumulativo capaz de facérmonos avanzar cara a estadios sucesivos de benestar. Idea guiada polo convencemento da condición meliorativa do ser humano unha vez liberado este das súas pesas. O suxeito autónomo desvinculado de calquera condicionamento para as súas racionalidade e vontade comezou deste xeito a empresa do despregamento da modernidade, tal e como a coñecemos hoxe en día. Así, o discurso filosófico político moderno instaurouse como guía e modelo para a transformación da sociedade en aras do progreso. Este progreso, progressus de progredior, como vimos dicindo, é a acción de avanzar, avance, marcha, adianto, desenvolvemento, concepto que nesta época adquirirá un valor positivo, no sentido de avance, de mellora. Deste xeito nacen os grandes relatos modernos de emancipación guiados por unha razón absoluta fornecedora de solucións. Non embargante, dende o seu inicio, este camiño do que falo non estivo exento de críticas e construtos teóricos opostos a este tipo de racionalidade, de maneira directa ou indirecta, nas figuras, por exemplo, de Burke, Malthus, Darwin, Freud, entre moitos outros que actuaron como preludio da concepción actual da modernidade reflexiva, isto é, da modernidade que se enfronta ás súas propias consecuencias negativas imprevistas nun primeiro momento. E tamén, como non, do pensamento posmoderno do que nos vai falar agora Juan. Grazas. Buenos días a todos, a todas. Me van a disculpar que no les hable en gallego, les voy a hablar en la lengua de Feijóo, ¿verdad? La verdad que estoy muy contento de estar aquí, sobre todo después de haber visto, además, quienes me han precedido estas mañanas, porque no siempre se produce la casualidad de que haya intervenido previamente gente a la que conozco, con los que he trabajado también junto con ellos, con ellas, María José Agra Bermudo, también pues ha estado Concha Roldán, y bueno, pues me une a ellos una relación de la que puedo decir que junto con el aprecio intelectual, pues tengo también un aprecio personal, ¿no? Y además también me produce una gran satisfacción estar aquí, yo diría que por algo para mí más importante, vitalmente más importante, y que espero poder dejar más claro a lo largo de mi intervención esta mañana, ¿no? Intervención que no quisiera empezar sin antes tener un recuerdo cargado de afecto para los estudiantes de filosofía de la Universidad de Santiago que llevan unas semanas encerrados en su facultad, ¿no? No sé si Hegel tiene razón. No conviene que la tenga en este punto, ¿no?
cuando dice que la historia avanza por el lado malo. Pero si así fuera y si tuviera razón, yo creo que de ese espíritu de resistencia y de ese espíritu combativo que están teniendo estas semanas los estudiantes de filosofía, que cabe esperar que surja un fuerte espíritu filosófico. Y estoy seguro de que más temprano que tarde muchos de ellos estarán aquí entre nosotros, ¿no? Bien, he de decir que cuando se me comunicó, ¿no?, el interés que había esta semana en Galega de Filosofía, yo creo que ya la 33ª semana, me parece que es, ¿no?, por tratar el tema de la posmodernidad, la verdad es que en un primer momento me sentí pues un poco sorprendido, ¿no? Sorprendido. Y me pregunté qué interés o qué sentido puede tener el plantear o el abordar hoy en día este tema, ¿no?, el llamado en su día debate modernidad-posmodernidad, que por decirlo parafraseando a Ortega fue el tema de nuestro tiempo, o al menos fue uno de los temas centrales de nuestro tiempo, pero hace ya de esto pues varias décadas, varias décadas. Sin duda muchos y muchas de ustedes recordarán que el momento de mayor auge, el momento estelar del debate modernidad-posmodernidad tuvo lugar en los años 80 del siglo pasado. Es en 1979 cuando aparece publicado el libro de Lyotard, La condición posmoderna, que tendrá una gran trascendencia para lo que estamos hablando. Ese mismo año, en el 79, aparece el libro de Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, en la que no se habla de posmodernidad, pero es un libro que tendrá una gran trascendencia ya enseguida en el debate de la posmodernidad, por cuanto es un libro muy mencionado y porque es un libro en el que deconstruye un poco las categorías epistemológicas de la filosofía y otorga una mayor importancia a la ontología frente a la epistemología. Poco después, el propio Rorty ya hará alusiones más explícitas al posmodernismo o a la posmodernidad, ¿no?, en sus textos Liberalismo burgués posmoderno, que es del año 83, y en el año 85 pues escribe Habermas y Lyotard sobre la posmodernidad, que fue editado en esa colección pequeñita de cátedra que reunía muchos de los textos y muchos de los autores que tendrían después un gran protagonismo en el debate modernidad-posmodernidad, ¿no? Es también en el año 80 cuando el propio Habermas, al recoger el premio Adorno que le otorgan en la ciudad de Frankfurt, pronuncia su discurso La modernidad, un proyecto inacabado, que tendrá también una gran trascendencia posterior, en la que el blanco de sus críticas son sobre todo Foucault y Derrida, y sobre todo la bestia negra es Nietzsche, que como saben, junto con Heidegger, son los dos grandes pilares, los dos grandes pivotes del pensamiento posmoderno. Y 5 años más tarde, el propio Habermas desarrolla este discurso que pronunció en el premio Adorno y lo convierte en el discurso filosófico de la modernidad, un libro también de una gran trascendencia en el que ya Habermas trata mucho más ampliamente todo el debate modernidad-posmodernidad, ¿no? De manera que, como podemos ver, es en esta década de los años 80 cuando el debate modernidad-posmodernidad y el tema de la posmodernidad alcanza, por así decir, su cénit, ¿no? Desde luego, sus orígenes pueden remontarse mucho más atrás, y de hecho es lo que ha solido hacerse. Incluso hay quien ha ido tan lejos que ha remontado el origen de la posmodernidad a los griegos e incluso más concretamente a los presocráticos. Tengo para mí que esto es bastante disparatado, ¿no? Bastante disparatado, pero bueno, pues suele ocurrir un poco como con las buenas familias, ¿no?, que son muy aficionadas a hacer grandes construcciones genealógicas, ¿no? Afición que probablemente haya ido a menos desde que el pasatiempo favorito de las buenas familias e incluso de las mejores familias
pues es sentarse en los banquillos de los acusados por las por cualesquiera y las más variopintas causas judiciales, ¿no? Pero bueno, cualquier persona que esté interesada en el tema de los orígenes de la posmodernidad, sigo considerando un libro valioso el de el intelectual marxista británico Perry Anderson, titulado precisamente así, Los orígenes de la posmodernidad. Me preguntaba también qué interés o qué sentido puede tener el traer aquí, el plantear aquí el tema de la posmodernidad, cuando a estas alturas yo creo que ya bien puede decirse que todos somos ya posmodernos, ¿verdad? Bueno, así no todos lo seamos en la misma medida, así no nos pongamos de acuerdo sobre qué entendemos o qué significamos por posmodernismo o por posmodernidad, o así incluso alguien pueda sentirse molesto o agraviado por colgarle la etiqueta de posmoderno. He visto aquí que nadie movía negativamente la cabeza cuando he dicho que todos somos ya posmodernos, pues por lo tanto supongo que lo doy por bueno, ¿no? De todos modos, lo que estoy diciendo no tiene nada de extraño, sino que es en sí mismo bastante posmoderno. Suele ocurrir cuando se trata de la posmodernidad, ¿no? Pues el que no nos pongamos de acuerdo sobre qué entendemos o significamos por la misma tiene que ver con que, como se ha dicho, es un tema muy vago, muy ambiguo, de una enorme imprecisión, no se deja apresar o capturar bajo una definición precisa. Y además es un término, se ha dicho también, muy confuso y que no hace más que añadir todavía mayor confusión. Una vaguedad o una ambigüedad que también se transfiere a su significación política o ideológica. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que ha trabajado mucho este tema, sostiene que políticamente la posmodernidad no ha aportado nada. No ha aportado nada. Dice, es un movimiento que todo lo critica, que todo lo destruye, pero no aporta políticamente nada. Sin embargo, hay otros que sostienen que ha tenido una gran influencia posterior en las políticas multiculturalistas, en el multiculturalismo. En ese cambio que ha habido, que se ha producido, desde las políticas de clase a las políticas de la identidad, que decía Nancy Fraser, ¿no? Es decir, de la política redistributiva a la política del reconocimiento, ¿no? Para la cual la importancia que tiene la identidad es muy superior o tiene una mayor primacía frente a la importancia que da el posicionamiento de clase, ¿no? También en este mismo sentido se manifestó el politólogo Ernesto Laclau cuando también sostenía que mientras la política emancipatoria moderna se caracterizaba por su lucha frente a la diferencia en pro de la igualdad, en cambio, las políticas posmodernas habían favorecido unas políticas que dan toda la primacía, insisten, enfatizan la diferencia antes que la igualdad, ¿no? Bien, que además alguno se incomode o no se sienta a gusto por ser tachado de posmoderno, pues la verdad es que tiene también su comprensión, ¿no? Porque el término de posmodernismo o de posmodernidad pues son términos que han tenido muy mala reputación, ¿no? Yo confieso que a mí es un poco lo que me ha traído del tema, ¿eh? A mí todo aquello que viene precedido por una mala reputación ejerce sobre mí pues una atracción casi irresistible, ¿no? Diría que puede haber algo de infantil en ello, pero no lo puedo evitar, está en mi naturaleza y también a lo largo de esta mañana pues verán esa influencia que en mí tiene irresistible aquello que viene precedido por una mala reputación, ¿no? Por lo demás, es una corriente de pensamiento en la que confluyen, a su vez, otras muchas corrientes muy dispares. Desde el postestructuralismo francés, al deconstruccionismo, al pensiero d'Évole italiano y al contextualismo de tipo rortiano, con una gran influencia en Norteamérica, y esto todavía trae mayor complejidad sobre el asunto, ¿no? No es extraño que el filósofo neoyorquino Richard Bernstein,
definiera este fenómeno de la posmodernidad definiéndolo como una nueva constelación, una nueva constelación, en un libro del año 92 ya, y que no ha sido traducido al castellano, The New Constellation, en el que con este recurso a la metáfora de constelación, pues quiere dar a entender esa amplia amalgama o esa heterogeneidad de elementos yuxtapuestos que se resisten, ¿no? Se resisten a dejarse reducir a un denominador común, ¿no? Bien, comprenderán, tras lo que llevo dicho, que mi sorpresa o mi asombro por su interés por tratar este tema fuese aumentando, fuese creciendo, ¿no? Pero como el asombro, como ustedes bien saben, ya desde los griegos, para los griegos, del asombro surge o nace la filosofía, pues bueno, me sentí como en mi salsa y me puse a pensar, en eso consiste la filosofía, sobre cuáles podrían ser los verdaderos motivos de su interés por abordar hoy aquí el tema de la posmodernidad, ¿no? Para ello, nada mejor recurso que prestar atención al título de esta semana, Filosofía y Política. Y bien, filosofía para mí es ontología del presente, es pensar el presente, es interrogarse sobre los problemas de actualidad, con lo cual pensé, bueno, si han contado conmigo, a lo mejor es porque yo funciono o trabajo así con la filosofía, ¿no? Y política, pensé en la política del presente. Y la política del presente, la verdad es que aparece hoy muy preñada por algunos de estos elementos o características que acabo de decir de la posmodernidad. Es decir, son tiempos muy ambiguos, muy complejos, difíciles de darles una definición precisa, donde aparece una pluralidad de grupos muy fragmentados y que entre estos grupos tan fragmentados pues se producen también hibridaciones, pero con todos los problemas que esto produce y que al día de hoy también podemos estar viendo, ¿no? Valga como botón de muestra un ejemplo sobre un fenómeno muy actual y que, nos guste o no, pues suele estar en boca de todos, ¿no? Como sabemos, con el fin del bipartidismo en nuestro país, pues irrumpen también grupos nuevos, uno de ellos pues muy conocido, compuesto mayormente de jóvenes, que en mi opinión presentan un gran parecido con el Partido Demócrata Norteamericano, sean o no conscientes de ello, lo sepan o no lo sepan. Así se les pueda aplicar aquello que decía Marx, retomándolo a su vez del filósofo napolitano Giambattista Vico, de lo hacen pero no lo saben. Es decir, surgen en la universidad, al igual que Obama y el grupo de Obama, surgen también en la universidad. Su grito de presentación es el sí se puede, que no deja de ser una traducción literal del yes we can, con el que se montó la campaña Obama y su grupo, ¿no? Por cierto, una campaña electoral, no sé si ayer se aludió de tarde, ayer a esto, en el que presenta una gran similitud, presenta una gran similitud. Y una campaña electoral, además, en la que se perciben, yo diría que ingredientes de la política muy posmodernos. No me quiero adentrar ahora en esto, puede plantearse en el debate, pero ingredientes muy posmodernos, ¿no? Y que tienen que ver con lo que estamos diciendo. Sí, pues por un lado se reivindica a Gramsci, ¿verdad? El concepto de hegemonía, el concepto de, no lo dicen tal cual, pero funcionan con él, el concepto de bloque histórico, que los más viejos del lugar recordarán la importancia que tuvo en el gran político italiano Enrico Berlinguer y la influencia que tuvo después en el comunismo español. Y al mismo tiempo, sin embargo, aunque no lo dicen ni siquiera tácitamente, hay una clara presencia de Berlusconi. Yo creo que han estado muy al tanto del éxito de Berlusconi y yo creo que se han mirado mucho en ese espejo, ¿no? Es decir, la importancia muy posmoderna que juegan los medios de comunicación,
la importancia de la televisión dentro de los medios de comunicación, recuerden a Berlusconi, la importancia de la televisión y, en última instancia, la importancia de la imagen, ¿no? Y otros son ingredientes muy posmodernos. Bien, sin embargo, este grupo es acusado muchas veces de pretender venezolanizar nuestro país, ¿no? Y claro, también llama la atención que quienes les acusan de querer venezolanizar nuestro país, pues son aquellos que previamente han generado pues una gran desigualdad en nuestro país, inmensas bolsas de pobreza, han utilizado los medios de comunicación descaradamente a su servicio e incluso han hecho desde el poder una persecución política de la oposición, en este caso, por decirlo así, de nuestros jóvenes demócratas norteamericanos, pues yo creo que impropia de una democracia avanzada, ¿no? En fin, de acuerdo un poco con los parámetros de lo que generalmente se entiende por venezolanizar, o al menos de acuerdo con los parámetros que entienden por venezolanizar precisamente los acusadores, ¿no? Yo creo que es una muestra también de este grado de confusión, de ambigüedad, de imprecisión en el que nos movemos, en el que estamos, ¿no? Pues bien, con esta serie de reflexiones, no sé si acertadas o no, pues seguí pensando sobre cuáles podrían ser los verdaderos motivos de su interés por la cuestión de la posmodernidad, y el resultado de estas reflexiones es lo que paso a tratar de contarles tras este preámbulo. Como saben, lo que comienza caracterizando a la posmodernidad es su radical rechazo, su radical puesta en cuestión de aquellos fundamentos conceptuales básicos que sirvieron de eje rector, que sirvieron de guía al proyecto emancipatorio de la modernidad. Más concretamente, y como veremos con la obligada brevedad, el blanco de las críticas de los posmodernos fueron los conceptos de razón, de sujeto y de historia, que fueron los conceptos vertebradores de dicho proyecto emancipatorio. Para la posmodernidad ya no podríamos seguir manteniendo un concepto fuerte de razón, una razón universalista y absoluta, ¿no? Garante de la verdad y de la objetividad. Garantía de esa seguridad y de esa certeza que supuestamente nos proporcionaban las ideas claras y distintas de Descartes o los juicios sintéticos a priori de Kant. Más aún, haciéndose eco de la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, o también de la teoría de la racionalización de Max Weber, para los posmodernos, el proceso de la razón a lo largo de la modernidad, lejos de suponer un proceso de liberación, un proceso de libertad, llevaría, por el contrario, conduciría a un proceso de control y de dominio, a una jaula de hierro, que diría Max Weber, ¿no? Y además harían responsables a la razón moderna, de los grandes desastres del siglo XX, sobre todo de los totalitarismos. A veces hacen una identificación entre razón y terror, ¿no? Ese proceso de la razón estaría detrás, pues, del nazismo, del holocausto, también del gulag y también de las penalidades que ha traído consigo el imperialismo occidental, ¿no? Para el posmodernismo, para la posmodernidad, en última instancia, el universalismo que subyace a la razón moderna no sería sino un etnocentrismo que lo que buscaría es imponer una homogeneidad cultural. Bien, para algunos la posmodernidad se cifra precisamente en esto, ¿no? En ese doloroso desprendimiento del optimismo racionalista, del optimismo ilustrado. En cuanto al sujeto, para los posmodernos, este ya no puede seguir viéndose como un sujeto unitario, consciente y autónomo, como el dueño y señor de la naturaleza, que había dicho Descartes, o como el dueño y señor de la historia, según se puede desprender del idealismo alemán, ¿no?
En este caso, de lo que se harían eco es de la crítica psicológica al sujeto emprendida por Freud y sus descubrimientos sobre el inconsciente, ¿no? De acuerdo con la cual ese sujeto autónomo y consciente no sería sino una pura ficción. Si ni siquiera es capaz de ser dueño y señor de sí mismo, ¿cómo ese sujeto podría ser dueño y señor de la naturaleza o dueño y señor de la historia? Por otra parte, también se harán eco de la crítica de la filosofía del lenguaje al sujeto constituyente de sentido que fue emprendida por Wittgenstein, más concretamente por el segundo Wittgenstein, para quien el sujeto no es la fuente originaria de los significados lingüísticos. Este no impone, al nombrar las cosas, no impone un significado que ya está dado de antemano, sino que los significados lingüísticos se constituyen en los contextos de uso, en las formas de vida, en esa pluralidad de juegos lingüísticos, de juegos de lenguaje, que diría el segundo Wittgenstein, ¿no? De manera que el significado lingüístico ya no depende de los sujetos individuales, sino que ahora pasa a depender de las prácticas comunicativas. Esto es, de una práctica intersubjetiva. Pues bien, ambas críticas son las que hacen suyas, pero radicalizadas, primero por parte del pensamiento postestructuralista y seguidamente por parte del pensamiento posmoderno, al que ya no le duelen prendas hablar sin ambajes de la muerte del sujeto, que diría Foucault, o de la muerte del autor, que diría Roland Barthes, o tampoco le dolerían prendas hablar de la historia como un proceso sin sujeto, que diría Althusser, ¿no? Ni siquiera, nos dicen, se puede hablar ya del yo. Lo que habría es una pluralidad de yoes, y además en conflicto, en permanente conflicto, o como señala Rorty, con creencias y deseos incompatibles. Bien, por último, el pensamiento posmoderno dirige su crítica frente a la idea de historia entendida como una historia unitaria, lineal y progresiva. Esta ya no es el espacio de realización de la libertad, ¿no?, que diría Hegel y que en cierto modo diría también el Marx más hegeliano, ¿no? La historia no es en sí misma un sujeto, nos dice Heidegger. No tiene un futuro necesario, ni se dirige tampoco hacia un fin o una meta preestablecida, ¿no?, preexistente, ¿no? La historia tampoco tiene ideales que cumplir. No cabe duda que la propia experiencia histórica, sobre todo la dramática experiencia histórica que nos ha traído el siglo XX, el dramático siglo XX, está detrás de estas proposiciones, estas reflexiones que hace el pensamiento posmoderno, ¿no?, que nos ha traído, por tanto, un radical escepticismo sobre toda fe en el progreso rectilíneo de la historia, por no hablar ya del sentido emancipador de la misma. Algo a lo que también ha contribuido uno de los acontecimientos, a mí me parecen más significativos y decisivos de la historia reciente y quizás de toda la historia de la modernidad, como es el fin del socialismo real en la URSS y en los países del Este, ¿no? Por otra parte, y como consecuencia también de lo anterior, para el pensamiento posmoderno no cabría hablar de una historia universal de la humanidad, Ese concepto de historia universal, que es fundamental, fue fundamental en el proyecto ilustrado, en el proyecto marxista, porque eran proyectos de emancipación humana, ¿no?, y requieren una visión, una concepción de la historia en un sentido universal. Para los posmodernos no se podría hablar de una historia universal, solo cabe hablar de historias parciales, de historias locales, y en última instancia tampoco se podría hablar, por tanto, de una idea de humanidad común. Esta no sería sino fruto de la propia arrogancia epistémica y normativa de la Ilustración, nos dicen, ¿no? En última instancia, lo que quedarían para el pensamiento posmoderno no es sino una enorme diversidad de culturas,
y de formas de vida muchas veces en conflicto. Todavía hay una distancia entre esto y el choque de civilizaciones de Huntington, pero es una distancia en el tiempo. Yo creo que la distancia conceptual, como pueden ver, no es tanta, ¿no? No es tanta. Bien, en definitiva, y por decirlo en dos palabras, esta especie de procesamiento o de deconstrucción, por decirlo en los términos de Derrida, que se lleva a cabo sobre los fundamentos conceptuales básicos del proyecto de la modernidad, con ello el pensamiento moderno pone radicalmente en entredicho aquellos dos principios básicos que fueron divisa de los lenguajes emancipatorios de la modernidad. Esto es, el reconocimiento racional de la realidad como garantía de un futuro progresivo y la consiguiente concepción de la historia como proyección de la emancipación humana. Tales supuestos, por no decir nada de las expectativas y de las esperanzas que generaban, se habrían venido abajo al revelarse como desmesurados, como ilusorios, cuando no mismamente como falsos o quiméricos, lo que acabaría arrojando la sospecha de que en realidad no estuvieran bien fundados. En otras palabras, lo que parece haberse desmoronado es esa especie de fe ilustrada según la cual el incremento del conocimiento científico y la emancipación de la humanidad iban de la mano. Para resumir todo lo anterior, podemos decir que el pensamiento posmoderno implicaría una doble ruptura. Por un lado, una ruptura epistémica, una ruptura cognitiva, yo diría, una ruptura cognitiva sobre todos los fundamentos epistémicos de la modernidad, pero por otro lado también una ruptura normativa, no solo cognitiva, sino también normativa, por cuanto pone en entredicho aquellos ideales propios de ese proyecto emancipatorio de la modernidad. Esos ideales, dice algún posmoderno, habrían sido incinerados en Auschwitz junto con los cuerpos de las víctimas. Bien, y es que yo creo que si en algo se cifra la posmodernidad, según la afortunada expresión, afortunada en el sentido de que ha hecho fortuna, ¿no?, la expresión de Lyotard, de que la posmodernidad consiste en el fin de los grandes relatos, en el fin de esas grandes, de esas metanarrativas, porque esos grandes relatos o esas metanarrativas no son sino una clara alusión a esos grandes proyectos, a los grandes proyectos emancipatorios columbrados por la modernidad, que hoy habrían perdido su credibilidad, su poder de persuasión y su capacidad legitimadora, careciendo de sentido, nos dice Lyotard, en una sociedad posmoderna, ¿no? Yo creo que, en efecto, el Lyotard de la condición posmoderna nos brinda un buen ejemplo de cómo el discurso acerca de la crisis de la modernidad acaba haciendo gala de una retórica necrológica especialmente diseñada para pasar así del diagnóstico de la crisis al certificado de defunción de aquellos lenguajes liberadores y emancipatorios con los que se inició el siglo de las luces, ¿no? Viene, por tanto, a señalar el fin del relato ilustrado de la emancipación de la ignorancia y de la servidumbre a través del conocimiento y a través del principio de igualdad ante la ley, que cobró sobre todo fuerza a partir de la Revolución Francesa. También viene a señalar el fin del relato especulativo de la realización del espíritu, tan presente en el idealismo alemán, o el fin del relato de la emancipación de la pobreza, sostenido por la economía política clásica con su encomio de la riqueza. Pero sobre todo Lyotard insiste en señalar, esta vez con un marcado énfasis que apenas disimula, el final de ese proyecto histórico emancipatorio que mayor presencia tuvo en los dos últimos siglos, ¿no? Precisamente el relato de emancipación de la explotación y de la alienación
por medio de la revolución del proletariado, que es el relato del marxismo, considerado precisamente por Lyotard como el último gran relato de legitimación que ha salido de la Aufklärung. En última instancia, para Lyotard no cabe más que abandonar cualquier tentativa moderna por plantear una sociedad racional y también por otorgar una finalidad a la historia a través de un proyecto universal de emancipación. Frente a esto, nos dice, no queda sino una pluralidad inconmensurable e irreductible de juegos de lenguaje, frente a la cual no hay vías de interpenetración, no habría vías de mediación, ¿no? Una crítica clara a lo que sería la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ¿no? Por abundar más en la cuestión, aludo a otro gran pensador muy genuinamente posmoderno, como es el italiano Gianni Vattimo, quien en un texto de 1986 que lleva el muy elocuente título de El fin del sentido emancipador de la historia, fue publicado también en castellano, escrito además, como verán, con un lenguaje brillante, claro, algo que no siempre es propio de los posmodernos, que generalmente emplean un lenguaje bastante oscuro, abstruso, cuando no verdaderamente impenetrable o incomprensible. Ya saben ustedes que muchas veces en filosofía, cuanto más impenetrable e incomprensible es un lenguaje, parece más profundo. A veces, si uno observa con atención, se da cuenta que si manejaran mejor la sintaxis no sería tan abstruso, ¿no? Pero bueno, suele ocurrir a veces con la filosofía y ocurre también con algunos posmodernos que a veces lo peor no es que sean oscuros o abstrusos, sino que pueden llegar a aburrir a las piedras, ¿no? Como podría ser el caso de Baudrillard, que a mí me ha aburrido solemnemente muchas veces, ¿no? Pero bueno, cito el texto de Vattimo porque está muy bien escrito, yo creo que es muy elocuente, cito literalmente, ¿no? Dice, el desencanto, recuerden que el desencanto es una palabra muy de aquel tiempo, de los años 80, suelen abundar entre los posmodernos, suelen abundar muchos exmarxistas, es una cosa bastante frecuente. No sé si eran marxistas muy encantados, y entonces han sufrido un proceso de desencantamiento, ¿no? Pero es una palabra que era muy frecuente entonces, y dice Vattimo, el desencanto del mundo actual deriva de la desaparición en estos últimos decenios de todo proyecto y normativa totalizante. Quedan ya lejanos los tiempos en que Ernst Bloch hablaba, en su filosofía de la esperanza, de un hilo rojo que enhebraba el curso de la historia, confiriéndole un significado progresivo y emancipatorio. Por el contrario, hoy en día ni estamos seguros de que tal hilo sea rojo, ni siquiera de que exista hilo alguno. Y ello debido a que ya no poseemos, como ocurría hasta no hace mucho tiempo, una creencia cierta en el sentido emancipador de la historia. Y continúa diciendo poco después, de manera muy parecida, como verán, a lo que acababa de decirnos Lyotard, sigue diciendo, carecemos de una representación precisa y comúnmente aceptada del fin hacia el que tiende el progreso, pues este ha dejado ya de ser el camino hacia los fines que las caducas filosofías de la historia habían asumido como puntos de referencia. La visión cristiana de la historia, y de igual modo la idealista, la positivista y la marxista, han perdido su fuerza como fes unificantes. Fin de la cita. Es decir, así como veíamos que en Lyotard la posmodernidad se cifra en el fin de los grandes relatos, que ofrecían un horizonte de sentido y una guía de acción, y esa era la característica distintiva de la posmodernidad, vemos ahora cómo Vattimo acierta a ver en la experiencia del fin de la historia aquello en que precisamente consiste la posmodernidad. Diríamos, pues, que en manos de Vattimo el discurso posmoderno se convierte en la ideología de la poshistoria. Y en tanto que ideología de la poshistoria,
la posmodernidad acabaría desembocando en un proceso de pérdida de sentido, de destrucción de cualquier finalidad y, en última instancia, de cualquier tentativa de un proyecto emancipatorio. Ciertamente, y como habrán observado, esta no es la única alusión que se hace en aquellos años al fin de la historia, ¿verdad? Hay otra también tan o más conocida que esta. Me parece obligado tener que referirme a ella, pero lo haré en un momento posterior que me parezca más oportuno. Y antes me van a permitir que destaque lo siguiente, marcando en mi intervención un punto de inflexión, ¿no? Creo, tras lo dicho hasta aquí, que me parece innegable que la posmodernidad representa un desafío que no puede ser fácilmente ignorado. Es decir, que cualquier programa emancipatorio que se plantee en nuestros días y que quiera tener ciertos visos de plausibilidad, no puede hacer caso omiso y menos aún menospreciar el importante desafío planteado por el pensamiento posmoderno. Esto es, que cualquier programa emancipatorio que quiera plantearse hoy día con visos de plausibilidad tendrá que hacerlo no tanto contra la posmodernidad como después de la posmodernidad, teniendo en cuenta que ese programa se hace, si se quiere, ya en la posmodernidad. Tanto más cuanto que habría reconocerle al pensamiento posmoderno el haber propiciado una mayor y más rica reflexión no ya sobre la modernidad, sino también sobre nuestro propio tiempo, ¿no? Yo creo que nos ha ayudado a conocer y comprender mejor nuestro presente histórico, que ha contribuido, por así decir, a la autoconciencia crítica de nuestra propia época, ¿no? A esa autoconciencia crítica. De ahí que, con independencia de cuáles sean los motivos que tienen ustedes para plantear el tema de la posmodernidad, sí que me parece oportuno y pertinente y muy acertado que hayan querido traerlo a colación, ¿no? Y en este sentido, yo creo que poco importa que la posmodernidad la definamos como una, si es una modernidad reflexiva o consiste en una radicalización de la propia modernidad, ¿no? Como ha dicho Anthony Giddens, el teórico de la tercera vía, o como ha dicho Ulrich Beck, el teórico de la sociedad del riesgo, o si es una modernidad líquida, como ha dicho Bauman. Tengo que decir que más allá de los años 80, los propios posmodernos han modulado mucho su postura, ¿eh? Es decir, se han vuelto a veces más modernos que posmodernos, y también ha ocurrido un poco con los críticos de la posmodernidad, que también con el curso de los años se han hecho un poco más posmodernos, ¿no? Es decir, he aludido al discurso filosófico de la modernidad de Habermas del año 85, pero si leemos de Habermas Pensamiento posmetafísico, de 2 o 3 años más tarde, no recuerdo bien, bueno, el tono cambia, ¿eh? El tono cambia, no es tan radicalmente antiposmoderno, ¿no? Tengo para mí que esto tiene que ver un poco con el propio ejercicio de la filosofía, ¿eh? El ejercicio de la filosofía, como ustedes saben bien, es un ejercicio muy racional, ¿eh? Consiste en dar y recibir razones, en ofrecer los mejores argumentos y aceptar los mejores argumentos. Entonces, yo creo que en el debate modernidad-posmodernidad, las posturas de unos y otros han ido modulándose. Yo creo que es tan propio de la filosofía que en el debate posterior que surge y que enseguida ahoga, ¿no?, el auge del debate posmoderno, que es el debate que ha habido poco después entre liberales y comunitarios, se produce lo mismo, ¿eh? Leen a Rawls. A Rawls o a Habermas frente a Taylor o frente a Walser, y bueno, pues con los años, a lo largo de ese debate,
Pues hombre, ya no se reconoce cada cual tan en su lugar, ¿eh? Eso pasa como con esos matrimonios que se casan muy jóvenes, y decimos, no van a durar, porque son tan distintos, ¿verdad? Son tan distintos. Luego, cuando llegan juntos ancianos, anda, pues han llegado juntos ancianos, y siguen siendo muy distintos. Simplemente que cómo era él, ahora es ella, y cómo era ella, ahora es él, ¿no? Pues un poco así ocurre con los debates, yo creo, en filosofía, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el que menos ha cambiado de opinión, porque yo creo que fue el más certero en su momento, fue Albrecht Bellmer, ¿no? Otro, no tan marcadamente frankfurtiano como Habermas, pero sí otro autor frankfurtiano, Albrecht Bellmer, que está también bastante editado en español y que en su texto fundamental también de los años 80, que llamaba La dialéctica modernidad-posmodernidad, ya decía que esta dialéctica estaba aún por escribir. Estaba aún por escribir y nos iba a acompañar durante mucho tiempo. Yo creo que no le ha faltado, que no le ha faltado razón, ¿no? De ahí que para mí lo más importante que yo rescataría de la posmodernidad es esa especie de nuevo zeitgeist o nuevo espíritu de época, esa especie de condición existencial que viene marcada por la incertidumbre, por la indeterminación, por la contingencia y por la fragilidad, ¿no? O por la vulnerabilidad, que me parece que habló días pasados aquí María José Agra, ¿no? Yo creo que estas serían las características predominantes de nuestro tiempo, ¿eh? No es casual el auge que tiene hoy en día el pensamiento, por ejemplo, de Hannah Arendt, ¿no? Pues una autora que tanto ha insistido precisamente en estas categorías, ¿no? Una autora que ha hecho de la incertidumbre y de la contingencia las dos categorías básicas para entender el mundo de la política, que para ella es el mundo de lo humano, y también como las dos categorías básicas que definirían la historia, ¿no? La historia siempre estaría presidida por la incertidumbre y por la contingencia, ¿no? Pone de relieve también el caso que acabo de citar de Hannah Arendt, pues lo que ocurre en filosofía. Los clásicos o no tan clásicos de la filosofía se ponen, por decirlo así, de moda o dejan de estar de moda en función de cómo interpelan a nuestro presente, ¿eh? Si recuerdan ustedes, al final de la Guerra Fría, cuando se hablaba del nuevo orden internacional, con un optimismo que finalmente se reveló ingenuo, ¿no? Pues a la hora de hablar de ese nuevo orden internacional, del nuevo papel que iba a jugar la ONU, etcétera, etcétera, Kant fue un autor absoluto de referencia, ¿eh? Estaba en todos los textos sobre el cosmopolitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Me llamó la atención que en aquel entonces, en un encuentro que tuvimos con un profesor eslovaco, su trabajo versaba sobre cómo los nuevos países que estaban surgiendo tras el desplome en la Europa del Este, países que estaban en un proceso de construcción estatal, pues resulta que el autor de referencia, el autor sobre el que se hacían tesis, el autor sobre el que se trabajaba, era Hegel, ¿eh? Yo creo que es elocuente de una parte y de otra, y que pone un poco en evidencia, pues eso, que la virtualidad en última instancia de la filosofía, ¿no? Pero bueno, insisto en que estas características que acabo de citar serían un poco las de nuestro hoy, ¿no? Y yo creo que esta especie de nuevo zeitgeist, esta atmósfera de incertidumbre y de descreimiento que hoy nos envuelve, la ha sabido expresar muy bien Zygmunt Bauman, ¿no? El sociólogo polaco afincado en Leeds, muy, muy, muy prolífico, como saben, ¿no? Muy prolífico, muy traducido también al castellano, al que yo no tengo por un posmoderno, no lo tengo, hay mucha gente que sí, yo no lo tengo por un pensador posmoderno, pero lo tengo por uno de los más capaces pensadores sobre la posmodernidad, ¿no? Pero vamos, quiero decir que no es más posmoderno que pueda serlo cualquiera de ustedes. Están muy dóciles. Y leo un texto de Bauman porque me parece de los muchos posibles de Bauman, pero creo que recoge muy bien esto que acabo de decir sobre este nuevo zeitgeist o esta condición existencial en la que estamos. Y dice: los nuestros son malos tiempos para cualquier fe, sagrada o secular, para la fe en la providencia, en una cadena divina de los seres
tanto como para la fe en una utopía mundana, en una sociedad perfecta del futuro. Nuestra época no es hospitalaria con la confianza, ni más en general con los objetivos y esfuerzos a largo plazo, a causa de la evidente transitoriedad o vulnerabilidad de todo o de casi todo lo que cuenta en la vida terrena. Fin de la cita, que recuerda un poco a ese final de las energías utópicas de la que hablaba el propio Habermas, y que también da cuenta esa otra expresión de Bauman, también muy elocuente, que dice que la posmodernidad no es más que la modernidad, pero liberada de su falsa conciencia. Bien. Aún aceptando que pudiéramos estar en una época más escéptica y descreída, tras la caída de las modernas ilusiones de alcanzar un orden perfecto, transparente y definitivo, o diríamos también una sociedad buena, justa y sin graves conflictos que la elijan, pues la posmodernidad nos hace ver el carácter aporético de nuestro mundo, de nuestra realidad humana. Nos hace ver que hay problemas, que existen problemas para los que no es ya que no haya una fácil solución. Es que puede no haber ninguna. Podría no haber ninguna. Ahora, tengo para mí que todo lo dicho no tiene por qué llevarnos a un discurso catastrófico, muy a veces en boga en el mundo intelectual, ¿no? Intelectuales para los que todo se reduce a error y horror. Por más que les pueda avalar la historia del siglo XX, yo creo que al contrario, ¿no? Que desprovisto de certidumbres, el futuro permanece abierto. Con lo cual parece que la incertidumbre y la contingencia, características de nuestro tiempo, nos acaban retrotrayendo, después de todo, a una de las que fueron las ideas básicas de la Ilustración, que la historia está aún por hacerse, que el futuro está aún por concretarse, que el futuro sigue estando en nuestras manos y que el futuro cobrará forma, o el mañana cobrará forma, como consecuencia de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy. Yo creo que en este sentido acierta a dar en el blanco el sociólogo italiano Alberto Melucci, que a mí me suele gustar mucho, cuando dice que la paradoja de la incertidumbre es que precisamente nos obliga a ser libres. Lo que ocurre es que a la altura de nuestro tiempo debemos de ejercer la libertad con un mayor sentido de la responsabilidad, puesto que no tenemos garantes, puesto que no tenemos puntos arquimédicos, que también dice Rorty, que garanticen nuestros proyectos, tendremos que hacer nuestros proyectos con mayor dosis de responsabilidad. Y cito también su texto, que me parece elocuente. Dice: el conocimiento social ya no puede alimentar el sueño de las certidumbres finales. Hoy somos más conscientes de las limitaciones de nuestras propuestas. Además, sabemos que los seres humanos no pueden sustraerse a la trampa de las consecuencias no intencionadas de su acción. Sin embargo, nunca cesamos de formular hipótesis y de generar alguna visión del futuro que oriente nuestra acción. Los científicos sociales no pueden eludir, por tanto, su responsabilidad de definir un futuro posible. Fin de la cita. Y es que, sin menoscabo de la importancia que pueda tener la crítica posmoderna, me parece que cabe seguir apostando por la razón. Vale decir, por la ciencia, por las pretensiones de verdad, por las pretensiones de objetividad, de conocimiento objetivo de aquella realidad que queremos transformar, ¿no? Para seguir creyendo también en las capacidades liberadoras del progreso científico-técnico,
cuyos resultados, no nos engañemos, pues van a regir cada vez más nuestro mundo humano. En esta importancia quisiera subrayar la importancia que tiene la propia filosofía en un proyecto de emancipación, puesto que cualquier pretensión de transformación sociopolítica no puede prescindir de una visión totalizadora de ese proyecto a transformar, ¿no? Hay que pensar la particularidad comprendiéndola en la universalidad, que decía Kant, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la filosofía juega un papel de vital importancia, yo diría que sustancial en cualquier proyecto de transformación, puesto que permite dar una visión más totalizadora o permite establecer esa síntesis entre los conocimientos parciales que nos va brindando la ciencia y sin los cuales una visión de acción social o de transformación social que requiere una visión amplia, una visión totalizadora, pues no se puede tener, ¿no? Y en ese sentido es en el que retomo lo que había dejado también pendiente al principio y mi satisfacción por estar aquí hoy pues con un grupo de gente que viene 33 años dedicando este ingente esfuerzo a la filosofía. No me cabe sino reconocerlo y darles a ustedes las gracias, porque como dije, para mí es vitalmente muy importante. Por lo demás, tampoco hay motivos para seguir pensando o para dejar de pensar en el sujeto, ¿no? En un sujeto dialógico, soporte, si se quiere, no ya tanto de una filosofía de la conciencia, pero sí de una filosofía intersubjetiva, basada en la comunicación libre entre los sujetos. De ahí la importancia que también para un proyecto de emancipación tiene el uso público de la razón, ese dar y recibir razones que acabo de decir. Pero esto también lo dejo para el final de mi intervención, insistiendo en que, a la misma medida, cabe seguir dando crédito a la idea de un progreso histórico y de un futuro mejor y previsible, a sabiendas de que esa previsibilidad nunca puede ser absoluta, ya que el desarrollo histórico, como hemos dicho, no obedece a leyes inmanentes de la historia, sino que es resultado de la propia acción de los sujetos, de la praxis transformadora impulsada por sus proyectos políticos. Proyectos cuya realización siempre es contingente, de acuerdo, nunca está asegurada de antemano, de acuerdo. No contamos con garantías de que vayan a realizarse, de acuerdo. Pero ello no quita para seguir aspirando a una sociedad, si no reconciliada consigo misma y sin conflicto alguno, al menos más libre, más humana y más democrática. O diríamos mejor, tan libre, tan justa y tan democrática como sea humanamente posible. Creo que en este sentido los conceptos de razón, de sujeto y de historia siguen siendo válidos para cualquier pretensión de proyecto emancipatorio. Por último, y ya para ir acabando, había quedado, si recuerdan, también pendiente habría que insistir en que esta década de los años 80 no concluye sin que se le dé el gran mentís al pensamiento posmoderno. Ya lo he aludido anteriormente y seguro que no les pasó el desapercibido. Es decir, el gran relato no es que hubiera acabado, es que el gran relato todavía no había llegado, no había irrumpido en la escena. Y el gran relato aparece en 1989, de la mano de Francis Fukuyama. Ese es el gran relato, el que estaba por llegar. Para Fukuyama, el hilo rojo, quizás por seguir con el lenguaje de Bátimo, quizás no le,
no le suene bien a Fukuyama lo del hilo rojo, pero bueno, el hilo rojo argumental que recorría de un extremo a otro todo su texto era que el sistema de valores de Occidente, es decir, el sistema de valores de la modernidad occidental, había demostrado ser el mejor en el curso de la historia y, por consiguiente, constituía el único fundamento válido para el porvenir de la humanidad. Recuerdan, ¿verdad? No estamos ante el final de la historia, perdón, no estamos ante el final de la Guerra Fría, sino ante el final de la historia, es decir, en el punto final de evolución ideológica de la humanidad y, por tanto, la universalización de la democracia liberal será la forma final de gobierno humano. En fin, en eso se sustanciaba la tesis básica de Fukuyama. Pero lo que quiero traer a colación es que con ello está reconstruyendo una historia universal de la humanidad y entendida además como un proceso único, evolutivo y coherente. Yo creo que tampoco se puede comprender el enorme impacto originado por su texto sin tener en cuenta que está haciendo suya una idea de historia universal de la humanidad entendida en un sentido racional, direccional y progresivo, cuya aspiración última era hacer, además, inteligible todo el curso del desarrollo histórico. Si la posmodernidad hizo bandera del fin de los grandes relatos que otorgaban sentido y finalidad a la historia, Fukuyama, con esta idea de historia universal de la humanidad en marcha hacia la realización de la libertad, vendría a rehabilitar, por así decir, a contracorriente, esa tradición de los grandes relatos emancipatorios de la modernidad que de forma tan paradigmática representaron las filosofías modernas de la historia, las de Kant, las de Hegel y las del propio Marx. Así, frente a la interpretación de que los acontecimientos de revolucionarios de 1989 que supusieron el fin del bloque del Este, frente a la interpretación que veía en ello una revuelta posmodernista frente a la razón ilustrada o contra las grandes narrativas en general, yo he tratado en algún texto de relacionar a Fukuyama más bien con el propio Habermas, con el Habermas que en su texto de La revolución recuperadora, escrito en La necesidad de revisión de la izquierda, decía que, o veía, ¿no?, veía en estas revoluciones de la Europa Central y de la Europa Oriental realmente que encarnaban las aspiraciones, principios ideales de la modernidad, en tanto que habían sido proclamados por la Revolución Francesa y por la Revolución Americana. Permítanme que cite en este, ya la última cita, de Fukuyama en este sentido sobre los posmodernos. He de decirles que yo no me atrevo muchas veces a citar a Fukuyama, sobre todo cuando estoy en un ambiente neoliberal, porque ya saben ustedes la animadversión que genera Fukuyama para los neoliberales. Pero como algunos compañeros míos del Departamento de Filosofía, los que tengo gran estima, como José María Hernández o Jesús Díaz, que son gallegos, me han dicho, no te preocupes, que allí donde vas suele haber marxistas. Y dije, bueno, como tengo para mí que algún marxista inteligente es los que mejor han comprendido a Fukuyama, pues por eso me atrevo alegremente a citarlo, pero quede claro que en otro contexto no me atrevería. Y dice Fukuyama, a propósito, además, del riesgo que para los fundamentos normativos de la democracia tiene el pensamiento posmoderno. Dice, me parece claro que la respuesta posmodernista de que no existe ningún fundamento ni para una cognición original ni para la democracia liberal en sí es una respuesta política, moral y humanamente intolerable. El objeto de su crítica, yo creo que es sobre todo Rorty, el objeto es Rorty, quien fundamenta, o quien no fundamenta, porque sería antiposmoderno, quien dice Rorty, que la filosofía no tiene nada que aportar a la política, que no tiene nada que aportar a la política y que la importancia o la primacía está en la democracia en sí
y ante eso la filosofía quedaría pues muy, muy en un segundo lugar, ¿no? Bien, para el pensamiento posmoderno, como hemos visto, la ideología del fin de la historia es antifilosófica y es también despolitizadora, no presenta ningún ideal de emancipación. Yo creo que ahí también, frente a lo que se suele hacer ver, no tiene nada que ver la ideología de un fin de la historia con la de otro, porque para Fukuyama es eminentemente política, así estemos de acuerdo o no en que la forma final de gobierno humano es la democracia liberal. Defiende un ideal emancipatorio, el de la libertad, y, en última instancia, ello lo trata de fundamentar filosóficamente. El uso que hace de Platón, el uso que hace de Hegel y el uso que hace de Nietzsche, con eso, con ese uso que vuelve a poner de nuevo en evidencia cómo nos interpelan los clásicos en nuestro presente, con ese uso de estos autores hace una fundamentación filosófica de su teoría. Algo que a mí pues, también me ha llamado la atención y que valoro positivamente, ¿no? Quizás tampoco cabe conformarse con la visión de Fukuyama del fin de la historia, pero puestos a concederle lo que tiene de razón o de acertado, podemos también ir ya concluyendo diciendo que cabe preguntarse si ese ideal emancipador concluye en su teoría del fin de la historia en tanto que triunfo de la democracia liberal, o si a lo mejor el fin de la historia viene a ser en realidad la antesala de lo que Marx llamaba la verdadera historia. Esto es, la historia hecha bajo la dirección consciente y racional de hombres y mujeres libremente asociados. En lo que confluirían, tengo para mí, ambos pensadores, es en la importancia, y con esto concluyo, había quedado también pendiente, de cualquier política emancipatoria de defender el uso público de la razón, puesto que este uso público de la razón es el espacio privilegiado de su tema, es el espacio privilegiado de la filosofía y es el espacio privilegiado de la política. Ambos espacios deben de consistir en el dar y recibir razones, en ofrecer y aceptar los mejores argumentos en busca de ampliar lo que nos es común. De ahí que frente a esa separación rortiana y de otros posmodernos entre filosofía y política, yo creo que el verdadero ejercicio tanto de la filosofía como de la política democrática es poner de manifiesto el origen común de ambas. Y ese origen común de ambas ya fue en su día el espacio público de la polis, por decirlo con Hannah Arendt, ¿no? O como mejor dejó constancia Platón en su Fedro, poniéndolo en boca de Sócrates, no son los árboles del campo, sino los hombres, cabría añadir, y las mujeres que habitan la ciudad, el centro de mi interés. Es decir, el centro de mi interés no es la naturaleza, es la vida de la polis, porque en la vida de la polis se funde y se instituye lo humano. Yo creo que ya para acabar, nada más oportuno que esta apelación al uso público de la razón para invitarles a ustedes a que tomen la palabra. ¿Quién sabe? A lo mejor soy afortunado y consigo regresar a casa habiendo finalmente averiguado cuáles eran los motivos de su interés por tratar el tema de la posmodernidad esta mañana. Sea o no afortunado, muchas gracias por su atención. Moitas grazas, Juan, pola túa completa intervención. Agora faremos un receso para logo retomar outra vez a sesión de mañá. Para dar xa paso a quenda de intervencións pola vosa banda, de preguntas e debate. Así que sobre as 12:20, son agora menos 10, pois volvemos.
Gracias.